Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego, soy ejecutivo senior del área de onboarding y bueno, les doy la bienvenida a este webinar en donde vamos a hablar precisamente cómo digitalizar las rendiciones de gastos. Estamos viendo un proceso de digitalización a nivel mundial y no tan solo las rendiciones de gastos, sino que en todos los procesos. Y es muy interesante lo que está pasando y queremos comentar cómo rinde gastos. Ahora sí, perdón. Parto de nuevo, entonces, mi nombre es Diego Corro, yo soy ejecutivo de senior del área onboarding y hoy vamos a hablar acerca de un proceso que se está viviendo a nivel mundial, que es el proceso de digitalización de las rendiciones de gastos y en realidad el proceso de digitalización está como a nivel general, ¿ya? Entonces, ahora obviamente nuestra empresa Rinde Gastos queremos como ayudarles a cómo poder digitalizar sus procesos de rendición de gastos y vamos a ir comentando varios como puntos importantes respecto al tema. De partida, les voy a compartir acá la presentación y vamos a partir entonces un segundito. Bien, entonces, como les decía, ¿cómo digitalizar las rendiciones de gastos? Primero les quería compartir un dato bien relevante, bien importante respecto a una encuesta que se hizo a más de 1.300 CEO por parte de la revista Forbes Colombia. En esta encuesta que se hizo, el 80% de las personas encuestadas cree que la crisis aceleró el proceso de transformación del modelo operativo. O sea, quiere decir que claramente las empresas tuvieron que cambiar la forma en que venían operando y eso es evidente, obviamente, en todas las empresas. Yo creo que todos en nuestras empresas hemos vivido cambios producto de la pandemia y hemos tenido que adaptarnos al proceso de home office, de digitalizar varios procesos que antes se hacían de forma presencial o de forma manual. Adicional a eso, la digitalización tomó un papel protagonista, sobre todo en fortalecer el tema de poder enfrentar momentos difíciles, eventos disruptivos, quizás algunas situaciones complejas que antes no se pensaban. Yo me acuerdo que antes no se pensaba en una pandemia que podía afectar de esta forma, no se pensaba que había algún evento de la naturaleza que nos podía afectar de tal manera. Entonces, quizás no estábamos preparados y ahora esto nos obligó a acelerar un proceso que ya venía paulatinamente haciéndose popular. Que era como digitalizar. En general las empresas quizás lo estaban haciendo, pero era como un plus. Ahora ya es necesario. Y esta encuesta también habla que el 77% de los directivos también señaló que les ha ayudado a definir qué hacer para poder ayudar a sus grupos de interés. Los grupos de interés pueden ser los mismos colaboradores de la empresa, los clientes, claramente, también la comunidad a nivel general. Entonces, claramente la pandemia afectó en este proceso de digitalización. Y lo impulsó y lo hizo casi obligatorio para algunas empresas. Ahora, ¿qué es Rinde Gastos? ¿Por qué nosotros estamos interesados en esto? Nosotros precisamente somos un software multiplataforma, se puede utilizar desde su página web o desde una app móvil que pueden descargar en su celular y que precisamente está diseñado para digitalizar. Nosotros ya estábamos preparando el camino para esto y justamente la pandemia hace que esto sea mucho más necesario. Además de eso, ayudamos a optimizar los procesos, a estandarizar los procesos e incluso a integrarnos con los ERP, que es bien importante, sobre todo para las áreas contables, de finanzas, de administración, que a veces sufrían un poco en el proceso de contabilización. Pero ya vamos a hablar un poco más en detalle de eso. Adicional, Rinde Gastos, bueno, trabaja a través de rendidores y aprobadores que hacen que el proceso de rendición sea 100% digital. Con Rinde Gastos no es necesario que entreguen, que estén llenando un Excel, que tengan que escanear la imagen o que tengan que escribir en el ERP manualmente cuál es el centro de costo del gasto, etc. Todo eso se hace de forma digital, de forma rápida y transparente. Ahora, nuestra experiencia con Rinde Gastos. Ya hace poco cumplimos 6 años, tenemos 6 años en el mercado. Tenemos más de 2.000 clientes que se distribuyen, como aparece ahí, en más de 15 países. Ya tenemos oficinas en Chile, en México, en Perú. Tenemos más de 150.000 usuarios registrados, que es bastante. Estamos rindiendo al año más de 35 millones de dólares. Ya se han hecho más de 8 millones de gastos hasta la fecha. Así que
estamos dentro de un proceso bien interesante de como empresa de poder seguir creciendo y poder ayudando también en este proceso de digitalización. Así que continuamos. Ok. Entonces, ¿cómo puede ser que esto no se vea? Perdón. Primero, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Cómo queremos ayudarlos a ustedes a que digitalicen su proceso? Sobre todo las áreas administrativas y financieras se ven muy beneficiadas por nuestro trabajo, por nuestro servicio como una empresa SaaS. En primera instancia, ahorro del tiempo. Podríamos decir, o sea, no podríamos decir, es así que se ahorran hasta un 75% de tiempo. Eso es bastante tiempo porque los procesos de rendición de gastos son muy arcaicos todavía. O sea, requieren que se hagan cosas incluso duplicadas dentro del proceso y rinde gastos ahorra todos esos procesos e incluso hace que la rendición sea más rápida, el proceso de aprobación sea más rápido. Pueden rendir desde cualquier lugar a través de la app móvil, pueden aprobar incluso desde cualquier lugar a través de la app móvil y eso les ahorra tiempo y también dinero. Imagínense que ya no es necesario que quizás envíen las boletas físicas no sé, que gasten en el envío, que gasten en almacenamiento de eso. Entonces, les ahorramos bastante tiempo, les ahorramos bastante dinero para que el proceso, o gracias al proceso de digitalización. También, tener mayor control del presupuesto. Toda nuestra información está en una nube y eso hace que sea mucho más fácil poder detectar cuando quizás no se esté cumpliendo con alguna política interna de la empresa o incluso poder encontrar de forma mucho más fácil gastos duplicados. Hay una estadística que dice que entre el 1 y el 4% de los gastos son fraudulentos. Eso es algo habitual. Entonces, con Rinde Gastos hay herramientas para poder detectar esos gastos y obviamente poder rechazarlos cuando sea necesario y poder ahorrar quizás tener que reembolsar algo que ya se había reembolsado. Adicional a eso, obtener análisis detallados en tiempo real y detallado. Súper importante eso porque en Rinde Gastos pueden acceder a la información en cualquier momento. Personalmente, si yo soy rendidor, puedo siempre acceder a mis rendiciones, puedo ver todos los gastos que he creado. También a nivel como de administración o de auditoría, tenemos manuales, o sea, tenemos espacios de uno llamado Global Empresa, que es un espacio de auditoría donde pueden revisar todos los informes que se han enviado hasta la fecha, pueden revisar el detalle de los gastos. Y también el área de administración puede acceder a reportería, puede exportar los datos, o sea, se maneja la información de forma mucho más rápida. Los reportes, por ejemplo, nos muestran en qué se está gastando, cuáles son las categorías más comunes, si se está utilizando más boletas que facturas, cuáles son incluso los rendidores que están gastando más que otros. Se pueden hacer esos reportes de forma muy rápida y eficiente a través de Rinde Gastos y a través de, bueno, el análisis de la información que hacemos. Y eso es muy importante porque les ayuda a ustedes a tomar decisiones. Quizás así se dan cuenta que hay un área que gasta mucho más, por ejemplo, en transporte, versus que hay otra que gasta, no sé, más en alimentación, en viajes, etc. También mejorar la relación con el cliente interno. Eso también es muy importante. Rinde Gastos es muy transparente. Los usuarios pueden ver en vivo y hacer seguimiento de todo lo que va ocurriendo en el proceso de aprobación. Antes me pasaba que, por ejemplo, yo rendía algo y casi que tenía que estar detrás de mi jefe o del área de contabilidad para saber si es que se me iba a reembolsar, cuándo, no sabía quién ya lo había aprobado, ¿no? Entonces, es más complejo, pero en Rinde Gastos, con mi aplicación móvil, yo puedo acceder a mi rendición, puedo ver quién tiene el informe en sus manos, puedo ver en qué está el proceso, incluso revisar si es que se me rechazó un gasto, va a aparecer ahí por qué. Entonces, eso hace que sea mucho más amigable y mucho más transparente el manejo de la información. Y eso ayuda a que yo también pueda como tener una mejor relación también como con mi empresa. Adicional a eso, se generan alertas. Yo puedo saber, incluso me llega un correo cada vez que mi informe pasa de un gerente o de un revisor a otro. Y hace que todo sea como mucho más simple de poder como acceder. O sea, la aplicación móvil hace que sea mucho más fácil rendir. Los aprobadores también tienen un proceso mucho más sencillo. Y también la administración permite manejar, o sea, se puede manejar la información de forma mucho más fácil a través de las integraciones, que ya también vamos a mencionar. También respaldar la información de forma mucho más segura.
Acá es bien importante mencionar que la información no se elimina, no es que pasa, por ejemplo, 2 años y se empiezan a eliminar los gastos o las rendiciones que se hayan hecho, e incluso, además de eso, los permisos que maneja la plataforma me permiten o permiten que la información la tengan las personas que la tengan que tener. Como yo les decía, yo como rendidor puedo ver mis rendiciones, pero yo no tengo idea de las rendiciones del resto de los miembros de la empresa. Obviamente hay áreas que sí tienen que tener acceso a esa información, como les decía, áreas de auditoría, áreas de finanzas, de contabilidad, ellos pueden tener acceso a la información y sabemos que es una información que va a permanecer ahí y que está segura. Importante, hablemos entonces de las rendiciones de gastos. Podemos hacer como un paralelo entre el proceso manual versus el proceso digital con rinde gastos. El proceso manual es muy tedioso. Generalmente, o sea, podría decir como la mayoría de las empresas manejan actualmente, que no, las que no trabajan con rinde gastos, manejan un Excel donde se va agregando la información, me toca pegar las boletas en un papel, después imprimo ese Excel y lo junto todo. El área contable recibe esa información impresa, tiene que digitar la información para subirla al ERP, tiene que incluso a veces escanear las imágenes para poder como respaldarlas. Todo eso con rinde gasto ya no es necesario. El rendidor puede incluso utilizar esta boleta que tiene el timbre del servicio de impuesto interno, crea rápidamente este gasto con la información necesaria, de tal forma que él se hace responsable de agregar la información, luego envía su rendición, el área contable, o sea, el área, los aprobadores revisan eso también de forma digital, pueden ver las imágenes, pueden ver los detalles, y el área contable hace uso de esa información a través de una integración o a través de la exportación de los datos, y no es necesario que tengan que nuevamente agregar la información de forma manual o que tengan que escanear algún dato, etc. Otra cosa importante, gastos fraudulentos. Ya mencionábamos que con el proceso manual es muy fácil, no tan solo que quizás se rinda esta boleta 2 veces, sino quizás yo ni siquiera me acuerdo si rendí esto bien. Yo no dejaba ningún registro de las rendiciones que hacía. De hecho, como que iba pisando siempre mi Excel, entonces siempre como que mantenía un archivo con las rendiciones. Y para mí era difícil saber realmente qué había rendido y qué no, porque yo no tenía control de eso. O sea, para mí lo importante era rendir en el momento y adiós. En el sistema es mucho más fácil detectar cuando ya rendí algo y no tan solo los aprobadores pueden ver cuando hay un gasto que es sospechosamente muy parecido a otro, sino que yo también como rendidor puedo darme cuenta y decir, ah, oh, ya había rendido esta boleta. Entonces, el sistema tiene alertas para poder ayudarnos en eso. Adicional a eso, poca visibilidad. Como les decía, yo no tenía seguimiento, no podía hacer un seguimiento a través de ningún sistema para saber en qué iba la revisión de mi rendición. Con rinde gastos yo puedo hacer ese seguimiento. Tengo el espacio para poder ver en qué va el proceso de revisión de mis gastos. E incluso puedo comunicarme con los aprobadores si es que quiero hacer alguna consulta o alguna objeción de algo que veo en el proceso de revisión, puedo escribir, la notificación la recibe el aprobador y viceversa. Si el aprobador quiere hacer alguna objeción, hacerme alguna pregunta a mí como rendidor, también puede hacerlo y todo eso va quedando registrado en un historial que guarda rinde gastos. Así que la visibilidad de los datos es evidente y hace que sea mucho más transparente el proceso. Adicional a eso, los pagos retrasados. El proceso en sí se agiliza completo. La rendición es más rápida, la aprobación es más rápida y si están integrados, la contabilización es así. Entonces, eso hace que el proceso de los pagos, por ejemplo, también sea mucho más rápido e instantáneo. No tengamos que esperar, por ejemplo, que vengan, no sé, las boletas desde otra región hasta la oficina central y que recién se empiecen a revisar, que ni siquiera sabemos bien si es que se nos va a aprobar, incluso si se objeta, seguramente se van a tener que contactar con la persona por correo o por teléfono. Todo eso es un proceso lento. Entonces, con rinde gastos y la digitalización de este proceso es mucho más rápido y la información la tienen ahí en la nube siempre. Incumplimiento de políticas. Por ejemplo, en el proceso manual, si yo rendía algo malo, yo no, a mí me daba lo mismo. Yo estaba agregando la información, luego envío eso, después el área contable se da cuenta que rendí mal, por ejemplo, una factura o una boleta, no le agregó
qué sé yo, el centro de costo, porque quizás la persona ni siquiera sabía que tenía que agregar el centro de costo, quizás me categorizó mal el gasto. Todo ese tipo de cosas se pueden ir parametrizando, se pueden ir creando ciertas reglas dentro de la plataforma que nos van a ayudar a controlar también ciertas políticas internas. Incluso, por ejemplo, podemos poner fechas topes para rendir. Decimos, no sé, tienes hasta 60 días para rendir tus gastos. Y si estás fuera del plazo, el sistema te lo va a comunicar y no vas a poder rendir ese gasto. Entonces, de esa forma, las empresas se benefician con rinde gastos porque pueden controlar mucho más el proceso de rendición, pueden alertar cuando estés rindiendo mal por quizás con alguna factura en donde no le agregaste el IVA y tenías que agregarlo. Entonces, hace que todo esté, la información esté más limpia y que el área contable no le toque que empezar a revisar gasto por gasto, a corregir, no es que se equivocó en la CATE, no es que se equivocó acá, no es que no le agregó este dato. Finalmente, el área contable siempre estaba ahí como solucionando todos los problemas de las rendiciones de gasto y eso es mucho más fácil desde el de gasto y desde un proceso digital. Gastos de almacenamiento, gastos de envío de documentación, o sea, las empresas tenían que gastar sin rinde gasto, tienen que gastar en el envío de los documentos, tienen que gastar en almacenamiento de los documentos. Imagínense las cajas con gastos que hay dentro de las empresas donde tienen que ocupar espacio para eso. Y con el proceso de digitalización, eso ya no es necesario. De hecho, bueno, como dato, acá en Chile el Servicio de Impuesto Interno ya avala el respaldo digital, haciendo que no sea necesario invertir en eso. Y no tan solo es más rápido, sino que además te ahorras el dinero de almacenamiento y envío. Y también se reduce las pérdidas de comprobantes. Tenemos clientes que nos comentan a veces que con el envío de la información, como física, a veces se perdían algunas comprobantes o se dañaban en el proceso. Y claramente eso afecta, porque después si te hacen una auditoría, mira, esta boleta no está en las condiciones que debería estar. Entonces, o la factura o el documento que sea, con rinde gastos y el respaldo digital, vas a ver tu imagen tal cual la tomaste y vas a tener la tranquilidad de que tienes tu respaldo. ¿Bien? ¿Qué cosas importantes también del proceso digital con rinde gastos? Ya hablamos de que se reduce considerablemente el tiempo invertido. Es un proceso flexible, o sea, ustedes pueden parametrizar la plataforma. De hecho, yo trabajo en el área de onboarding, donde nosotros ayudamos a los clientes a poder parametrizar la plataforma, a que puedan sacar el mejor provecho de esta y que puedan agregar, por ejemplo, si necesitan un campo especial para indicar, no sé, un folio único dentro de la empresa, que quizás no todas las empresas lo tienen, se puede agregar un campo. Se puede agregar esa información de acuerdo a lo que necesiten. Así que eso es gracias a que esto es un proceso digital, es una plataforma parametrizable, que es flexible, y eso se logra gracias a que es un software precisamente digital para esto. La reportería se hace mucho más fácil, o sea, podemos acceder a la información constantemente. Si por ejemplo, algún gerente les pide, no sé, sácame alguna estadística de en qué se está gastando más en este semestre, es fácil poder acceder a la plataforma, ver los reportes, ver qué tipos de gastos se están haciendo, quizás analizar qué se está gastando más en la pandemia. Claramente, quizás los gastos de transporte se redujeron, pero se aumentó, por ejemplo, gastos de compra, no sé, de materiales de oficina para el home office y ese tipo de cosas. Entonces, generar esa reportería es mucho más fácil a través de un sistema digital. Ahora, ¿cómo digitalizamos las rendiciones de gasto? ¿Qué hacemos nosotros que hace que este proceso sea digital y que sea mucho más especial? En primera instancia, el software flexible y parametrizable. Como ya mencionaba, nosotros podemos parametrizar el sistema. De hecho, los administradores de la plataforma tienen las facultades de poder configurar, de poder ajustar, de poder editar y poder ir trabajando de mejor forma en el sistema. Por ejemplo, voy a salir un poquito de acá y les voy a mostrar acá en rinde gastos. Acá entonces tenemos, voy a bajar esto un poco, tenemos el módulo de políticas de gastos. Y entonces, todo esto es el módulo de administración. Las políticas de gastos es como el corazón de rinde gastos. Si yo quiero agregar características únicas para que, por ejemplo, Carla rinda bajo su propio centro de costo y no se mezcle con quizás el del centro de costo de marketing, que no es el área de ella, puedo hacerlo. En la política yo puedo definir quiénes rinden, puedo definir cuál es el flujo de revisión, puedo definir qué categorías voy a entregar. Por ejemplo, acá están las categorías, pero abajo de ello hay una cuenta contable. Entonces, la gente selecciona comida, pero no sabe que detrás hay un código y ese código me permite a mí contabilizar fácilmente.
A nivel de gastos, puedo agregar campos como el tipo de documento, como el router proveedor, eso, algo muy importante, el centro de costo. Puedo disponibilizar uno, varios o lo que yo necesite. Entonces, eso permite que la plataforma sea flexible y pueda ir adaptándose a las realidades de las diferentes empresas. Finalmente, nosotros que trabajamos en esto nos damos cuenta que todas las empresas tienen procesos únicos, que no necesariamente son iguales. Entonces, esto ayuda bastante. Segundo, la visibilidad de la información. Como les mencionaba acá, tenemos un módulo de Global Empresa, que es un módulo de auditoría. Acá podemos ver los informes que se están enviando, incluso todos los informes que se hayan enviado van a estar acá guardados siempre. Y puedo acceder a la información, al detalle, puedo revisar el gasto, puedo ver qué agregó el usuario, incluso puedo ver en mensajes y eventos, que es este módulo donde queda registrado toda la historia de la revisión del informe. Puedo ir viendo todos los detalles que necesito en caso de que quizás alguien me esté auditando y alguien pregunte, hey, ¿por qué se rindió esto así? ¿Por qué se hizo esto así? Está la información. Adicional a eso, en administración tenemos módulos de reportería, tenemos módulos de exportación de los datos, donde podemos ir cambiando, por ejemplo, quiero ver cuáles son las categorías que se están rindiendo en este periodo, etc. Entonces, la información está ahí en el sistema para poder ser utilizada. También la digitalización implica integraciones y esto es súper valioso, sobre todo para el área de contabilización. No tener que hacer manual el proceso de contabilización. ¿Por qué? Porque existe la oportunidad de integrarse. Acá, de hecho, en el sistema, nosotros ya desarrollamos una API, está hecha, tiene hasta su propia documentación para que las empresas puedan estudiar la forma en que pueden utilizar y extraer la información a través de una API. Y hacer que el proceso de contabilización sea automático, sea eficiente, sea rápido. Y eso ahorra mucho tiempo. Hay empresas que invierten hasta días enteros en poder contabilizar gastos porque tienen que dedicarse a corregir, a agregar datos. Y eso es un proceso, y ahorrarse todo ese tiempo y esfuerzo es algo muy valioso. Y capacitación. Como les decía, yo trabajo en el área de onboarding. Nosotros escuchamos a los clientes, entendemos la forma en que están rindiendo antes de implementar rinde gastos y después les ayudamos a que saquen el mayor provecho al sistema. Les decimos, mira, esta es la mejor práctica. Esto es lo que debieses hacer para poder ahorrarte ese problema que tienes con tu empresa. Entonces, de esa forma ayudamos y consultamos el proceso, les ayudamos a que el sistema quede andando. Y adicional a eso les capacitamos, les enseñamos a cómo administrar la plataforma. La idea es que lleguen a ser independientes, que no necesiten de alguien ahí constantemente ayudándolos a modificar. Si quieren agregar un usuario, nosotros les vamos a enseñar. Si quieren agregar una política, si quieren adicionar cuentas contables, centros de costos, nosotros les vamos a enseñar. Y adicional, bueno, también te enseñamos a los aprobadores a cómo hacer el proceso, a los rendidores a cómo rendir, y eso también es muy importante. Continuamos entonces. ¿Cómo digitalizamos entonces las rendiciones de gastos? Información íntegra y real. Ya lo mencionábamos. Pueden acceder a la información. Si soy rendidor, yo puedo ir acá desde el perfil de rendidor, puedo ver todos los informes que he tenido, puedo ver los gastos que rendí dentro. Y si soy administrador, ya puedo acceder a toda la información completa de la empresa. El uso de Scanning, de hecho les quería mostrar rápidamente para que hagamos una prueba en vivo. Scanning es un robot, de hecho a mi hermana le encanta Scanning, ella no rinde realmente, pero yo como trabajo en la empresa le voy mostrando como las funciones del sistema y le mostré que había un robot que leía las imágenes y completaba los campos de forma automática. Y ella como que decía, me parece fantástico, hasta le daban ganas de como ir registrando sus gastos para poder tener ahí como su presupuesto, que de hecho se puede si se crean un demo. Pueden utilizar todas las funciones del sistema y pueden comprobar, por ejemplo, esta función. Se las vamos a mostrar ahora. Yo ya tengo mi aplicación instalada, ya puedo utilizarla. Abro la aplicación. Acá estoy en el módulo de gastos. Acá puedo crear gastos y voy a presionar el botón más. Me voy al botón verde, que es de Scanning. Y acá entonces presiono tomar foto. Aquí vamos a en vivo tomar la foto. ¿Qué va a hacer Scanning? Leer la información desde el documento, desde la imagen que yo voy acá a adjuntar. Scanner se puede tardar como entre 30 segundos a un minuto en poder hacer este proceso. Mientras tanto, si yo quiero, puedo seguir fotografiando otros documentos. Así que tengo acá otro comprobante, tarjeta de débito.
Y dejo leyendo la otra información para poder ahorrar mi tiempo. Entonces, tengo acá. Perfecto. Entonces, la tecnología está de nuestro lado y eso hace que para el rendidor sea muy atractivo y mucho más fácil trabajar en el sistema. Tengo entonces acá ya creado el gasto. Claramente hay información que tenemos que agregar de forma manual porque no toda la información está en el documento. Pero es muy sencillo trabajar desde el celular, es muy práctico porque el celular está siempre con nosotros. Así que la idea es que se generen un hábito de que si gastan, crean el gasto de inmediato. Así lo tienen preparado después para a fin de mes o quincenal, no sé, en el momento en que ustedes quieran rendir esos gastos. Y también, bueno, tenemos soporte gratis e ilimitado. Es súper importante que sepan que independiente que nosotros les ayudamos a entender la plataforma, van a ir surgiendo dudas. Y para eso tenemos un soporte que trabaja de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, y pueden acceder a él a través de un chat directamente desde la página web, pueden acceder a él a través de un correo, a través de un WhatsApp, a través de un número telefónico. O sea, hay varias formas y canales de comunicación. También tenemos un centro de ayuda donde, si por ejemplo estoy trabajando tarde en crear los gastos, ya no está el equipo de soporte, tengo un centro de ayuda, puedo ver los tutoriales, puedo ver el paso a paso de todo el proceso y así poder también incluso autocapacitarme si quisiera. Así que tienen nuestro apoyo y soporte para ello. Olvídate del papeleo físico. Esto es bien importante, es una característica bien interesante. Específicamente en Chile estamos autorizados a través del Servicio de Impuesto Interno a que el respaldo digital sea el oficial, el necesario. Ya no es necesario tener el comprobante físico. Por lo tanto, si tengo mi respaldo digital, eso vale y por lo tanto me ahorro todo lo que les mencionaba, el envío, el almacenamiento y también me ahorro una molestia de tener que esperar a que llegue el comprobante físico para que recién se inicie el proceso de revisión, etc. Así que eso es un paso adelante que, de hecho, esto es también gracias al proceso de digitalización que se vive gracias a la pandemia. Te hacemos la vida más fácil en Perú. Ahora entonces tenemos la validación automática de comercios y de documentos electrónicos en SUNAT. Así que esto también es un punto bien importante. En México incluso se puede utilizar el PDF y el XML de una factura para poder crear automáticamente el gasto. Entonces, estamos buscando de qué forma constantemente ir adaptándonos a las distintas realidades de todos los países en los que estamos presentes y poder ayudar, como dice ahí, a hacer la vida mucho más fácil. Y de hecho es así. Por eso estas empresas confían en nosotros y muchas más en poder utilizar Rindegastos como su forma de rendir gastos de forma digital. Es bien importante para nosotros poder satisfacer la necesidad de nuestros clientes y ayudar en este proceso mundial de digitalización. Estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo y queremos seguir mejorando para poder ayudarles a todos. Así que eso quería comentarles hoy día. Andy, no sé si ya hemos recibido preguntas que quisiéramos ir haciendo para poder ver si hay algo que podemos responder. Bueno, hola a todos. Voy a estar aquí ayudando a Diego un poco con las preguntas. Y bueno, les recuerdo que pueden hacer las preguntas que quieran. Vamos a responderlas dentro de lo posible y ya si Diego no las puede responder o no las alcanzamos a responder todas, vamos a luego responderla vía mail de forma personal. No Así hay problema. Si que tienen sí, tenemos preguntas, vamos. preguntas. ¿Sí? Así que Ya. mientras tanto respondemos algunas para que los demás sigan mandando y todo. Una primera pregunta es de, disculpa, ahí sí, es de Sheila, que dice que si dio la aprobación final a un informe, quiere saber si es posible como volver un poco atrás y rechazar algún gasto. Onda, si ya di la aprobación de un informe y hay un gasto que después me di cuenta que estaba mal hecho, ¿puedo volver atrás y rehacer esa aprobación? Sí, eso se puede hacer. Importante que dentro del proceso de aprobación, pues muy probable que existan muchas personas involucradas, ¿ok? Entonces, si por ejemplo un primer aprobador hizo algo y después el segundo aprobador se da cuenta de que hay un error, ese segundo aprobador lo puede corregir, lo puede ajustar. Incluso si es que se cierra el proceso de aprobación, se puede reabrir la revisión del informe y hacer alguna modificación si es necesario. Así que sí. Súper. Luego, Marco
Pregunta, ¿cómo funciona la mensajería mientras el informe está en proceso de revisión? Ah, muy buena pregunta. Bueno, te llegan notificaciones a tu correo cuando un informe pasa de un aprobador a otro, siempre. ¿Ok? Y eso es bueno porque así tú, cuando te llega esa notificación, la idea es que ingreses al sistema y puedas revisar lo que ha ocurrido con la revisión. Te vas al seguimiento del informe, ves los gastos que están aprobados, si es que hay un gasto rechazado, vas a poder ver el motivo por el cual se rechazó el gasto, etc. Esas son las notificaciones que te llegan, o sea, cuando pasa de un aprobador a otro. Y también si es que el aprobador te escribe alguna pregunta, también te llega notificación en tu correo para que sepas de que hey, el aprobador te hizo tal pregunta y ustedes van a poder ser capaces de responder también a la pregunta que haya hecho el aprobador. ¿Bien? Perfecto. Aquí hay una pregunta que está bien buena, es de Andrea, y pregunta, ¿qué pasa cuando las boletas no son electrónicas? Por ejemplo, un comprobante de Transbank, si es que se puede rendir a través de la aplicación. Mira, técnicamente se puede rendir cualquier tipo de documento que la empresa acepte, ¿ya? Eso es muy importante, porque hay empresas que no aceptan ni siquiera facturas en el proceso de rendición de gastos. Pero si la empresa lo acepta, lo pueden hacer. Si no tienen, por ejemplo, el timbre del servicio en impuesto interno que se puede leer y se puede extraer información, pueden también rendir, por ejemplo, estos comprobantes de tarjeta de débito o crédito. Se puede rendir cualquier tipo de documento. En algunos va a aplicar el uso de alguna función, en otros les va a tocar digitar la información, pero sí. Perfecto. Aquí Marcelo pregunta, si me equivoco en enviar un formulario de gasto, ¿tengo que hacer uno nuevo para corregirlo? No es necesario en ese aspecto. Si, por ejemplo, te equivocaste o se te olvidó agregar algo, recuerda que puedes escribir en un módulo que se llama mensajes y eventos. Se los voy a mostrar como para que vean de qué estoy hablando. Dale, no. Por Se ve perfecto. ejemplo, acá yo tengo. Estos son mis informes. Yo ya envié el informe y cuando yo envío el informe, yo pierdo la opción de poder editarlo. Entonces, si me equivoqué y me di cuenta después, lo que puedo hacer es ir a mensajes y eventos. Como les decía, ustedes se pueden comunicar con los aprobadores y escribo acá: digo, necesito modificar un gasto. Me pueden devolver el informe. ¿Quién va a recibir la notificación? La recibe el aprobador que tenga el informe en sus manos. Entonces el aprobador va a ver esto y va a decir, ok, le devuelvo el informe. Pueden devolverme el informe y se puede corregir antes de que se termine el proceso de revisión. Así que sí, se puede corregir, se pueden agregar gastos. O sea, básicamente cuando tú recibes el informe de vuelta, puedes editar lo que necesites. Perfecto. Elizabeth, le gustaría saber cómo cuál es el paso a paso para ingresar y realizar una rendición dentro de la Ya, bueno, aplicación, la eso plataforma. va a ser variable, de todas formas, porque hay empresas que exigen mucha información, hay otras que son mucho más básicas, pero por ejemplo, si yo quiero crear un gasto, voy a básicamente presionar acá, nuevo gasto. Esto lo estoy haciendo desde la página web en esta ocasión, y acá yo tengo ciertos campos que ir completando. Lo primero que yo siempre hago es adjuntar la imagen, porque así me aseguro de poder ir visualizándola mientras voy completando la información. Entonces, por ejemplo, tengo acá una boleta y entonces una vez que se adjunta, la puedo abrir, de hecho le puedo hacer zoom y puedo ir agregando el proveedor, después selecciono la fecha, si hay algún impuesto asociado lo indico, el total obviamente del gasto, el tipo de documento. Entonces ahí voy agregando toda la información asociada al documento, en el campo notas siempre argumentar por qué gasté en esto. Y van a existir categorías. Recuerden que las categorías normalmente están asociadas a una cuenta contable. Entonces, claro, yo selecciono acá artículo de oficina, pero por detrás hay una cuenta contable que permite al área contable contabilizar esto. Y seleccionar que sirva el centro de costo. Acá eso es variable. Cada empresa puede manejar diferentes tipos de campos, pero eso sería como la creación de un gasto simple. Y ahí yo podría como quedarme tranquilo. Acá lo único que me hizo falta, miren, ojo lo que pasó acá. No agregué el proveedor y en este caso el sistema me alerta, porque es un campo obligatorio, al menos en mi cuenta. Entonces, si me equivoco, el sistema me ayuda y digo, ah, se me olvidó, ¿verdad? Entonces, acá escribo entonces dónde fue, que fue donde gasté, o si es una factura, escribo la razón social, etc. Y ahí ya tengo creado el gasto. Perfecto.
Bueno, un par de preguntas más y creo que estaríamos. Quiero recordar también que si es que no respondemos a sus preguntas, no se preocupen, van a ser respondidas luego de forma privada. Y Ya vamos a esta escribir pregunta el la correo. hace, dime, dime. No, nos decía que ahí Esta les vamos a pregunta. escribir correo para responder las preguntas que no alcancemos ahora. Perfecto. Esta pregunta la hace Carla y dice, ¿cuánto tiempo toma aproximadamente implementar Rinde Gasto y dejar todo digitalizado? Ah, qué buena pregunta. Eso va a depender de la empresa, pero nosotros nos tardamos aproximadamente entre 3 semanas a 1 mes en dejar el sistema listo. Y después viene un proceso de seguimiento y de capacitación que dura como entre 2 meses adicionales. Pero 1 mes de implementación ya tú vas a poder utilizar tu plataforma lista y ya vas a poder empezar a trabajar en ella. Y después te vamos a acompañar en un proceso de seguimiento, porque no, la idea es que no te quedes solo. Al principio siempre hay dudas de, ay, que llegó un usuario nuevo, ¿qué hago? Entonces, la idea es que obviamente nosotros estemos ahí para tanto capacitarles como ayudarles en esos casos. Perfecto. Y la última pregunta de hoy es de Karen y pregunta, ¿cómo puedo filtrar una categoría para saber cuánto se ha rendido durante el mes? Ah, muy bien. Eso tiene que ver con permiso de administración. Entonces, si por ejemplo me voy a administración y voy a la reportería, entonces acá puedo ver, de acuerdo a la agrupación, bueno, esto es como más específico, pero básicamente puedo ver cuáles son las categorías que se han rendido en el periodo que yo haya seleccionado acá. Y ahí entonces, por ejemplo, acá puedo ver que materiales varios es lo que más se ha rendido dentro de este periodo. Pero puede que sea en otro periodo sea diferente, incluso puedes exportar la información. Y acá abajo, si nos vamos a cargar más filtros, tenemos la opción de poder acá seleccionar la categoría y poder decir, ok, ¿cuánto gastamos en agua? ¿O cuánto gastamos en alojamiento? Etcétera. Y ahí entonces se puede como ir agrupando la información y poder ir viendo en detalle como por categoría. ¿Bien? Perfecto. Esas son las preguntas de hoy, entonces, Diego. Estaríamos bien con el tiempo y el webinar de hoy también. Bien, entonces muchas gracias a todos por sus preguntas, por participar. Espero que esto les haya servido para poder tomar una decisión de que queremos digitalizar el proceso y quién sabe, después les toque trabajar conmigo para poder implementarlo, supuesto. Así que me despido, que estén bien.